Muy bueno, todos estamos aquí con Mr. Prepper. Continuamos, ya sabéis que estuvimos en el bosque en el día anterior. La verdad es que eso me moló bastante. Por cierto, quiero comer un poquito de esto. Vale, y que nos dé... Vale, es de noche y quiero ir rápidamente a donde está Geo antes de que se nos haga más tarde. No, aquí, crack. Ahí, esa es la buena. Vale, no vamos donde está Geo porque quiero ir ya de noche por fin para encontrarle con él. Ver si nos da ese revólver. Claro, tío, yo, ¿qué pasa con la vida? ¡Mira! El Heiser este. ¡Ey, Prepper! ¿Tienes el material? ¿Qué nos pidió? Ya no me acuerdo qué nos pidió. ¡Ojo! ¿Qué nos pidió el hombre este? Ya no me acuerdo. A ver, ¿qué nos pidió este hombre? Lleva yo papel de aluminio. Vale, y no tengo el papel de aluminio. ¿Tienes tú mi arma, colega? Comercial. Vale, comercial, le podemos vender un cuchillo. Porque de hecho teníamos un... tenemos dos cuchillos, le podemos vender uno, tal. Nah, no lo vamos a dejar de momento y ya veremos. Quiero este. Quiero el contador Heiser este, loco. ¿Por qué no tendrás un contador Heiser ahí? Pues claro que sí. Oh, ¿por qué? Dímelo. ¿Estás contaminado? ¿Ha habido un escape nuclear? Una fusión del núcleo. No, espera, no tenemos una central nuclear por aquí. ¿Una mini explosión atómica? Oh, lo sabía. Te aducían los alienígenas. Pero bueno, se ha ido la olla este hombre. Que no, espera, Joe, cálmate, por favor. No me ha pasado nada, no hay ninguna fuente de radiación, por lo menos que yo sepa. Vale, entonces, ¿para qué necesitas el contador Heiser? Es para un amigo, no sé para qué lo necesita. ¿Ves? Quizá él lo sepa. ¿Está conectado con los funcionarios del gobierno? No, supongo que tan solo quiere comprobar algo, o tenerlo por si acaso. Entonces, ¿tienes uno o no? ¿Quién te crees que soy? Pues claro que tengo uno. Incluso tengo de sobra para ti. Perfecto. Pero, por favor, tienes que contarme más cosas sobre todo esto. Oh, desde luego. Serás el primero en saberlo y gracias. Vale, perfecto. Se pone súper contento. Tenemos el contador Heiser, el coche por ahí para meterle combustible y nos piramos. Buenísima. Ya te hemos encontrado, Heiser. Vámonos a casa, volados que nos desmayamos. Vale, no vamos a ir a dormir. Joder, es que estaba deseando ir al tío este por la noche, que llevamos 17 días para ir con él por la noche. Vale, tengo todo más o menos gestionado, he ido quitando todo, he ido poniendo todo. Cuando durmamos, una vez despertemos al día siguiente, supuestamente creo que tenemos la inspección. Vamos a echarle un vistacillo ahora. Ah, no, vale, son cortes de agua y luego la inspección. Vale. Creo que tengo agua de sobra. Tenía que haber cogido agua del fregadero. Vamos a pillar agua del fregadero, por si acaso. Y ahí vamos viendo, ¿vale? Y echamos un vistazo rápido a ver qué necesitamos y qué materiales. ¿Para qué? Ya tenemos el contador Heiser. Se lo vamos a entregar al tío este, con lo cual, al Minuteman este, o como se llame. Con lo cual ahí ya nos pedirá cualquier otra cosilla más. Vale, upsi, pero tenemos agua de ahí, pero o sea que perfecto. Upsi, pero guay. Y justo he regado el día anterior, con lo cual esto aguanta un poquito. Vale, lo primero de todo, entregar el este al Heiser este. Vale, vente para acá, el contador Heiser. Ya lo tenemos. Venga, pum, para ti. Vendido, alcanzamos nivel 3 y vamos, minuto más. Lo tenemos ya a tope, ¿no? Perfecto. Vale, luego por aquí, ¿qué tenemos? Una alfombra, tres de tejido, un lienzo. Por aquí para vender, he estado vendiendo todo lo que conseguimos, que tenemos que volver al bosque. No se me olvida. Y... por aquí. A ver, sillas no quieres. Está colocando también todo lo del inventario, con lo cual cuando venga el tío, pues nos será mucho más fácil. 69 los pepinillos. Pepino, agua, sal y cristal. Vamos a ver qué tenía yo por aquí. De pepino tengo unas, pero claro, necesito más macetas. Podría quitar esto y hacer macetas. Incluso podía. A ver, y para la mesa de nivel 3 que necesito cristal. Necesito cristal. Tengo una litera. ¿Para qué quiero una litera? El secador, todo tal, el horno. Vale, puedo hacer chips de mejora. Suelo, cristal y madera. Vamos a fabricar un chip de mejora. Y vamos a ponerlo donde la electricidad. Vamos a ir a tope con todo. Vale. Ok, vamos a ponerlo tal que aquí. Abrir. Tiro para acá. El chip lo tenía ahí. Lo tenía ahí, lo he visto. Ahí, vale. Vale, uno de tres, perfecto. Si yo vuelvo a abrir, vale. Ok, uno de tres, vale, necesitamos cristal. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Sí, sí, el correo, déjate historias. Vale, vale. Y una carta del Minute Mine este.
procedemos a leerla, que nos encargará ahora. Querido Mr. Prepper, muchas gracias por el contador Geyser. Ahora me siento mucho más preparado. ¿Recuerdas mi primer regalo? Ya has comenzado a construir tu vehículo, estoy seguro de que te apañarás bastante bien. Pero ten en cuenta que necesitarás elementos de buena calidad, difíciles de conseguir en estas condiciones. Pero no temas, resulta que... sé qué dispositivo puede ayudarte enormemente. Un módulo de control de cohete con base de IA junto a un acelerómetro de última generación. Sé que puedes encontrar el módulo de control en Fuerte Observador, una base militar abandonada no muy lejos de Murricalville. Solían trabajar en mandar cosas al espacio por ahí, además en otras investigaciones. Desafortunadamente no puedo indicarte la posición exacta, pero estoy seguro de que serás capaz de encontrarla en el camino. Vale, es una base militar abandonada, ¿no? Si yo ahora me vengo aquí, no me sale. Pero bueno, yo creo que podemos echar un vistacillo y encontrarla con el coche fácil. Vale, necesitamos cristal. ¿Esto qué es? Plástico, 41. Vámonos, pero es que lo necesito. Vale, y ahora necesitábamos cristal, ¿no? Vale, venga, pues plástico y por ahí. Venga, vamos, más cosas, más comerciante. Hay que subir más niveles. Teníamos una silla, pero bueno, hay libros y tal, y nada. Por aquí nada, aquí podríamos vender si acaso un poco de azúcar. Y esto de comprar, venga, puedo comprar por 69, pero no me interesa. Vale, aquí nada. Aquí a Joe le puedo vender un pico, incluso un cuchillo. Y vamos a comprar más gasolina, que lo necesitamos. Vale, 110. Y aquí deberíamos de volver a la mina para vender cosillas. Vale, y por aquí teníamos, mira, el póster que cuesta 28. El libro de construcción. Construir más rápido. Aprender a cultivar plantas más rápido. Pero bueno, esto de momento lo dejamos. Vale, entonces, gestionémoslo. ¿Necesitamos agua? No, esto está todo bien, esto está todo bien. Vale, materiales. ¿Cuántos materiales tengo? Exactamente. 55, 7 de plástico, 8 de cristal. Vale, vamos a ir rápido aquí. Gira esto. Ahí, ¿y qué necesitamos de aquí? 60 de metal, 20 de plástico y un indicador de altitud. Vale, me voy a quitar cosas de en medio. Podemos ir a hacer el coche en viaje. Quiero terminar de... Vale, vamos al bosque. Terminamos de limpiar la zona del bosque y nos vamos con el coche si nos da tiempo. Venga, esto va a ir fluidísimo. Mira, este y este me lo llevo. Este te lo dejo. La carta te la... ¿Y todo esto no lo verá el inspector? Se supone que no. Hasta el día de hoy no lo ha visto, ¿no? Si no, espérate. Vamos a quitar la mitad, ¿sabes? Y vamos a meterla por aquí. Y ya está. Vale, tengo la palanca, la silla. Aquí tengo dos más. Está haciendo un montón de botellas, por cierto. Y esto que me traen por aquí, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Tengo mucho fuel, ¿ok? Vale, aquí no tengo nada de esto. Esto, mira, esto me lo vas a desmontar. Vale, ahora nos echamos una siestecilla o nos bebemos un cacharro de estos y listo. Esto también. Este tarda más, ¿no? Pues espérate. Nos bebemos uno de estos. Mira, comemos esto que se nos está pudriendo. Perfecto. Y ahora continuamos. Esto. Continuar. Venga. Dale caña a esto. Muy bien. Y esto igual me lo desmontas. Vale. Y se queda todo ahí, ¿no? Vale, pues yo creo que esto lo tenemos ya todo gestionado. Vale, tengo un montón de gasolina. Los periódicos para vender ahora. A ver, ¿dónde se vendían los periódicos? No quiere los periódicos, no quiere la silla, no quiere nada hoy. Vale, no quiere ni periódicos ni silla. ¿Aquí tengo hueco para guardarlo? Sí. Pues dejamos los periódicos, dejamos la silla. Voy a dejar la palanca de momento. Y nos vamos a ir con toda la gasolina. Sé que es mucho peso. La bala, la munición. Mira, esto también, perdón, que me equivoco. Esto también hasta que tengamos la pistola. Y el resto nos lo llevamos. ¿Cuánto voy de peso? 103 de 160. Es mucho peso, pero bueno. Nos vamos. Venga, ahí, del tirón. Al bosque. Vamos a ir al nivel 4. Vamos a terminar de limpiarlo. A recoger todo lo que había por ahí. Tenía que haber dejado las sillas y cosas de esas, pero bueno. Vale, aquí ya no tenemos más trampas, ¿no? No. Vale, nivel 4. Del tirón. Eso es. Madera de momento no voy a coger. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, 10 minutillos, casi.
Va perfecto. Aquí pusimos trampas. No, fue en el nivel anterior, ¿no? Bueno, para el fondo. Vamos para el fondo porque nos quedaba alguna cabañita y quiero ir rápido. Y no sé si... Vaya, hombre. Me ha pillado... A ver. Vaya, hombre. Dale con el hacha. A ver, un momento, ¿vale? Un momentito, por favor. O sea, esto no puede ser. ¿Cómo que no tenemos el cuchillo puesto en mano, tío? Al cuchillaco y dale al bate. Porque el bate los tumba en... Vale, esto me imagino que... ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué cristal! Buenísima. Vale. Venga, vamos para acá. Vamos, 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 vamos. Vale, y ahora para adentro. Porque por aquí no hay nada, ¿no? Vale, para adentro. Necesitamos mejor un poco de comida, quizá. Bueno, teníamos una latilla de esas. Vale. Buenísima. Venga, vamos, rápido ahora. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Algo que mirar por aquí al final. Un lobo, ¿no? Nah, vamos para adentro, al fondo. Venga, y vamos llevando encima un montón de materiales al cual vamos a ir vendiendo, de piel de lobo y cosas de esas. Y vamos a ir consiguiendo, pues, mucho más. Dale a este. Joder, de una. Dale. Vale, de otra. Además es que no van dando pieles. Aquí no nos dejamos nada, ¿no? Nos ponen a casa. Sé que nos quedó otra por ver, que es la que me interesa, porque creo que esta la vimos entera. Sí. Vale. Y no había nada más, seguro. Perfecto. Nos vamos. Vete, vete. Venga. Sal para afuera. Un lobo. Rápido. Sí, uno. Uf, cómo estoy, ¿eh? Al quite. Vale. Ya es que ni miro cómo los matamos. Es una cosa espectacular esa. ¡No! Pues nada, seguimos del tirón, de una. Tengo el cuchillo en rojo, no sé si ponerme los dos cuchillos. ¿Me pongo los dos cuchillos? ¿Nos ponemos los dos cuchillos por si acaso? ¿En vez del bate? Yo creo que sí, ¿no? Por el que dirán. Vale, bueno, esto es con el hacha. Sí, 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 ya, necesitas un hacha. Necesitas un hacha. Venga, dale caña. Que por eso ya tenía el hacha puesto. Vale, hay una rata, otra rata, otra rata. Bueno, es que aquí realmente no había nada, ¿no? ¿Y cómo tenemos? 107 de 160. Mi estamina es baja, tengo que comer. Bueno, pues hacemos una cosa. Le damos un trapiñeo a esto, un sorbito a esto y seguimos del tirón. Venga, ¿para qué? Eso no se coge, ¿no? No, son huellas. Venga, tira del tirón. Vamos a lo importante, a la cabaña. Y la cabaña creo que estaba exactamente aquí. Buenísima. Aquí, a estos tengo que darle dos golpes. No sé si por el cuchillo ya está en rojo. Pero bueno, vamos a quitar esto de aquí. Vale, vale, esta es la cabaña que yo quería. Dale aquí. Venga, ahí. Un poquito de madera para mí, ¿no? Ahí estamos. Vale, cambiamos al cuchillo. A las ratas. Buenísima, espera lo justo, ¿eh? Increíble. Vale, por aquí, vale, hay más cosas que coger. Eso está bien, eso está bien. Bien. Vale, y aquí evidentemente, mira, no, inspeccionar no, toma, eso es, buenísima, me gusta que haya comida por aquí para aburrir. Vale, la madera, otra silla, la sartén, un tazón de estos, abre esto, que esto será lo interesante. Vale, un montón de cristal, buenísima, no ha quedado nada, ¿no? No, y como vamos de peso, 124, no, no inspecciones, coge. Coge. Claro, esto es madera gratis. Esto es madera gratis, además de la buena. Venga, tú llévatelo todo. Por cierto, la sartén y otra cosa más que me llevé en el capítulo anterior, ya están guardadas. No, que había un libro. Había un libro que me interesa a mí. Se lo va a hacer en breves la hora de dormir. Eso es, cógelo. Vale, ¿y este libro de qué es? Un libro, ¿no? Para vender, sin más, perfecto. Vale, nos vamos. Nos vamos, vamos a ver a lo de la derecha del todo. No sé cuánto... ¡No! Uy, chaval, con los pelos. Iba a mirar 157, 160. Bueno, no vamos a tener espacio, pero quiero dejarlo ya limpito y ver lo que hay para en un futuro cogerlo. Buenísima.
Vale, esto, esto y esto. Perfecto, perfectísimo. Vale, y luego al final ya era donde matamos a todos los lobos, que no sé si volverán a salir o no. Podíamos... Vamos a intentarlo de nuevo. Ah, ya no puedo pasar. No. Vale, pues nos volvemos a casa. Ahora sí. Ah, vale, vale, vale. He encontrado el caminito. Venga, tira del tirón, vamos. Creo que aquí no había nada que coger. Pero, pues acaso, vamos a echar otro vistacillo. Vale, a ver. No, efectivamente, no había nada que coger. Estaba esto de aquí. Usar. Bueno, alguien seguro que me pide un lobo o algo de eso. Y tendremos que venir aquí. Bueno, el caso es que ya tenemos la jaula. Tenemos que, a lo mejor, poner algún tipo de cebo. No lo sé. Bueno, el caso es que no vamos a casa porque son las 10. Se lo va a hacer de noche. Vamos tranquilamente. Bueno, bueno, vale. El luteito rápido, ya está. ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutos. Escucha. Nos da tiempo, hacerme caso. Vamos a vender rápido aquí cosillas. Mira, la sartén esta la vendemos. ¿Y el libro? ¿No me deja vender el libro? Espera, si no. Le voy a comerciar. No me vende nada. Y aquí nada. Esto nada. Aquí no quiere nada que vendamos ahora. Aquí no tenemos nada. Aquí. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Comerciamos hoy. Vale, perfecto. Vale, pues es... Vamos a dejando cosas. Vamos a vaciar todo esto. Dejar todo. Vale, eso es comida. Tengo un par de trampas para ponerle, que necesito cebo. Esto no puedo depositarlo aquí. Aquí no sé si me cabe ya. Sí, vale, pues uno más de estos. Voy a meterme también la munición. Y todo esto. Vale, pues escucha, vamos a apurar ahora todo lo que pueda hasta que me diga ya vete a dormir. De hecho ahí lo tenemos, que me va a decir vete a dormir en breves. Vale, aguantamos un poco, aguantamos un poco. Aguantamos. Venga, a dormir. Tampoco hay que apurar excesivo. No hace falta, vale, nos vamos a dormir. Vale, día siguiente, tranquilamente. Por cierto, tengo que recoger el agua de los cubos y seguramente tengamos que regar, pero ya lo hacemos por la mañana. Vale, segundo día sin agua. Escucha como un golpe, una pequeña explosión. Un apagón, a lo mejor, de energía, que se me ha quedado sin madera. No sé, me ha parecido escuchar algo raro. ¿Algo raro o no? Venga, vamos, que me tienes en las cuerdas. Todo bien, ¿no? Uf, de electricidad vamos caninos. Y el tema de agua, vale, recoger, recoger y agua, ok. Vale, pues vente aquí a recibir. Recibir, recibir. Vale, vamos a guardar en la nevera, que tiene que haberlo hecho anoche. El nada porque no puedo. Vale, estos filetes me los puedo comer. Puedo comerme un, mira, esto me lo puedo comer. Puedo dejar esto. Carne asada de serpiente. Venga, esta me la llevo, me la como ahora. Y luego ya vemos a ver qué hacemos con la vida. 3 de agua, necesito uno más. Separar. Venga, ok. Me llevo. Que no, no tengo peso, ¿no? Vale, muy bien. Venga, pues échale aquí agua. Tira para abajo. Agua. Cosechar. Agua. Cosechar. Y me va a faltar el agua, ¿no? Sí, vale, vamos para arriba. Pillamos el agua que había separado. Que de hecho ahora puedo separar uno más. Me lo llevo, echamos agua. Vale. Vale, y tengo un montón de bidones de gasolina. Vale, esto me imagino que... A ver. Esto no puedo, esto tampoco puedo dejarlo. Vale, pues vamos a ver. Esto, desmontar, 2 de cristal. Vamos a hacer un pequeño despiece. Esto lo desmontamos. Y la silla. El libro lo desmontas. Porque no te dejaba venderlo anoche. Pues hoy tampoco. Y la silla la desmontamos. Venga, que nos dé un montón. De aquí separamos la mitad. La ponemos aquí. Vale, buenísimo. Y que siga teniendo energía. Vale, vente para acá. Dejamos todo. Vale, 24 de cristal, 16 de plástico. Poco a poco vamos teniendo. Vamos a ver qué podemos gestionar hoy. Nos llevamos todo.
Vente. Venga, a ver, este no pide nada. 41. Vale, más cristal. Esto me viene bien, de hecho, por... pero por el hecho de tenerlas yo. Y para ir plantando más cosas. Vale, y por aquí que tenemos... las trampas de oso, el bidón de gasolina, plásticos. Vale, puedo comprar una. A ver qué más puedo vender. Vale, 4 de estos, perfecto. Aquí nada, aquí nada de momento. Y aquí nada. Vale, los guaranás que me los iré comiendo por el camino. Ok. Vale, necesitamos dinerete, ¿vale? De hecho, ¿qué puedo hacer con madera para vender aquí? Aquí. Tengo estanterías con 5 de madera, mesas y con 1 de metal. 25 por armario. Necesitas 2 armarios. Hacemos 2 armarios rápidos y sacamos un poco de pasta. Vale, esto es aquí, ¿no? Es aquí. 2 armarietes. Vamos a ver, 2 armarios. ¿No tengo para hacer armarios? ¿En serio? Necesito el nivel, el level up de esto, que requiere 24. Requiero cristal. Claro, requiere cristal que no tenemos. Vale, pues vamos a irnos rápidamente al buga. Hoy habré hecho un par de cortes, ¿vale? Para que no sea tan... Espera. Esto me lo vas a girar. Sí. Eso me lo giras. Y ahora nos vamos a ir a donde está el coche, porque tendremos que irnos hasta la base militar. Y en la base militar tendremos que pillar cosillas, ¿vale? Así que aquí no hay nada nuevo así que pillar, que se me haya ido a cabeza, no. Vale, vamos a conducir. Vale, vamos a meter gasofa y seguir conduciendo. Vale, a ver si nos vamos hasta la zona militar, habrá que buscarla. Venga, ya quiero esquivando esto, ¿vale? A ver si se me da bien el tema de esquivar. ¡Oh! Vaya, hombre. Vale, hay que esquivar un poquito antes, ¿ok? Ok, venga, vamos. Vale, voy a tener que reparar. No. Pero bueno, ¿qué me pasa hoy con el coche? Ya está, a reparar, ¿no? ¿Pero por qué? No sé qué me ha pasado hoy con el coche. El otro día lo hicimos perfecto. Reparar. A ver qué nos pide para reparar. 12 de metal. No me he traído nada, ¿no? Bueno, y necesito descansar. No necesito descansar. Necesito tomarme uno de estos. Tómatelos, anda. ¡Qué desastre lo del coche! Vamos a por metal. Vamos a por metal a casa. Pillamos 12 de metal. ¿Me requiere reparar el coche? Ojo, está lloviendo. Pilla los 12 de metal lo primero. Vale. Nos llevamos la mitad. Vale, pues ahora, venga, corto. Primero esto. Vale, espera, vente aquí. Vente aquí y lo dejamos. Vale, luego venimos a por ello. Ahora sí, al coche. Vale, a ver si ahora atino mejor que... Madre mía, o sea, el primer día lo hicimos perfecto. O sea, me choqué una cosa nada más y tal. No sé, hoy no ha gestionado bien la cosa. Repáramelo entero. Que tenemos que llegar donde sea. Y además que gastamos gasoil, gastamos todo. Por Dios, no puede ser esto, ¿eh? Venga, va, ¿eh? Seguir conduciendo. Además que mira todo el gasoil que hemos gastado. Venga, vamos, ¿eh? Ahora sí, vamos con ello, va. Ok, perfecto. Buenísima. Vamos. Esta vez sí. Vamos esquivando con tiempo. Uf, ahí un poco apurado, va bien la cosa. Venga, esquivamos ahí bien. Sí, claro, sí, el obstáculo es un poco largo. Pero vamos, vamos bien, vamos bien. Ahora sí, ahora va fluido la cosa. Uf, ahí me despisto, va fluidísima la cosa. Estoy súper concentrado. Eso es, vale, sí, es fácil es hacerle un clic en el momento adecuado. Perfecto, bien, ahora sí. Otro ha sido un epic fail. Bueno, vamos a ver. ¿Llegaremos a la gasolinera o no? Es cierto. Vale, no es la gasolinera. Vale, vale. Vamos con el hacha, vamos a poner el cuchillito. Buenísima. Buenísima. Échate para atrás. Que
la liamos. Venga. Bueno, coge, toma esto. No recuerdo ese lugar. Bueno, da igual. Toma esto. Toma esto. Venga. Que en la exploración está la solución. Lo importante es no dejarnos nada. Bueno, pues toma un poquito de fuel. Tenemos por aquí un vasito. Algo de comida. ¿Y esto qué es? Tomar. Unos documentos. Abrimos. Vale, nos llevamos metal, algo de dinero. ¿Y esto qué es? Ah, moneditas, ¿no? Bueno, qué vista tengo de pájaro, ¿no? Vale. Ya no hay nada más, seguro. No nos dejemos nada. Vale, ¿estos dos papeles que hemos cogido qué es? ¡Papel de aluminio! ¡Bueno! ¡Bueno el papel de aluminio, niño! Ya sabemos a quién entregárselo, ¿no? ¡Hala! ¡Conducir! ¡Vámonos! Ya tenemos papel de aluminio. ¿Seguir conduciendo? Vamos a volver con Joe. Vamos a volver con Joe. Y ya tenemos para entregarle papel de aluminio. Pues ya está. ¿Se lo entregamos de una? Sí. Porque entre... mira, está aquí Joe. Hablar, comerciar, dar... ¿Fuerte observador? Oye, Joe, tengo una pregunta importante. ¿Sabes la colección exacta del fuerte observador, la base militar? Sé que está en el desierto en alguna parte y nadie sabe tanto del desierto como tú. Puede que sepa de qué estás hablando. Pero, ¿sabes, amigo? No es personal, pero no voy a decirte información clasificada a alguien a quien apenas conozco. No con estos problemas políticos, eso desde luego. Pero quizás si me echas una mano podría confiar en ti. Vale, perfecto. Una pena, no crees que soy alguien de la agencia, ¿verdad? Pero bueno, puedo demostrarte que soy confiable y recientemente he ido a llegar a la casa más. Ok. Pues vamos a darle el papel de aluminio. Hey. Oye, Joe, tengo el papel de aluminio para ti. ¡Oh! ¡Qué brillante! Muchas gracias. Espero que con esto pueda recuperar la concentración. Por cierto, he reparado tu revólver. Está como nuevo, pero si la agencia te pregunta, yo no sé nada. Tengo cosas que hacer, pero recuerda pasarte de vez en cuando. Vale. Y ahora que tenemos su confianza, ¿le puedo decir lo de fuerte observador y me dirá que sí? Vale. Vale, no, todavía no. Todavía no hay confianza, ¿no? Venga, vale, perfecto. Bueno, nos ha dado cosilla, lo tenemos controlado. Hablar, pedir. ¿Quién es un buen chico? Mira con sospecha. Chupacabra no hace esas tonterías, pero no te preocupes, es un buen perro amistoso. Chupacabra le llama. Puede... Parece inteligente de una forma. ¿Te ayuda con tus negocios? Sí, ahuyenta a las alimañas y a los viajeros extraños que se cuelan por la zona. Me ayuda a encontrar las cosas cuando estoy despistado. Han pasado unos 10 años o así desde que lo encontré. Por cierto, no he visto a otro perro por aquí desde hace bastante. Qué raro, ¿verdad? Yo tampoco. Por lo visto soy afortunado de tener uno al otro. A la de Wolf. Wolf. Vale, nos piramos. Venga, que no nos da el perro. No nos da el chuchi, al chuchimuchi. Oye, por aquí ni nada, ¿no? No, vale. Pues vamos a volvernos a casa y yo creo que por hoy ya está bastante bien para que tampoco se alargue mucho la cosa. ¿Puedo vender algo? Así de estrangis. Por aquí, nada, ¿no? Por aquí, nada, nada. Nada que interese ahora. Vale. ¿Mañana es cuando viene el coleguita? No. Vale, vamos a recoger el agua. Eso es. Y eso es, vale. ¿Hay que echar agua? Para mañana esto. Vale, sí, para mañana hay que echar el agua. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Vamos a subirlo aquí arriba el agua. Perfecto. Esto nos lo vamos a comer para que estemos súper sanos. Vale, no llega al límite, cosa que me parece muy guay. Y en la nevera, no sé si vamos a poder guardar esto y esto. Vale, está bien. Bueno, la cosa es la siguiente. Tenemos, dice, a ver, encuentra el pase de nivel 4 de la mina, que todavía no sabemos dónde está. Abrir carta de Minute Mine, que eso ya lo hemos hecho. No sé por qué sigue aquí, pero bueno. Ahí sigue. Dice, encuentra gafas para Bob. Tenemos que buscar unas gafas, investigar el accidente aéreo. Dice, repara el teleférico, vale, del bosque al nivel 4. Ok, y no me acuerdo qué pedía eso. Dice, termina la fase 1 para construir el cohete. Objetos necesarios, 60 de metal, 20 de plástico y un indicador de altitud. Nos falta el indicador de altitud. Y lo demás, más o menos lo tenemos. Repara el teleférico del bosque a nivel 4, que era una palanca, 20 de plástico y 10 de electrónica. ¿Cuánto tenemos de electrónica?
Tenemos 5 de electrónica. ¿Puedo comprar algo que me dé electrónica? Nada, estos son materiales. Nada, nada. Nada por aquí. Y esto es todo vender. Esto no me da nada de electrónica. Aquí tenemos cristal directamente. Vale, y aquí tenemos para comprar un poco más de gasolina, que de momento no la voy a comprar. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver en el día de mañana a ver qué podemos comprar, si es algo de electrónica o no. Yo creo que lo de la palanca del teleférico, 20 de plástico, 10 de electrónica. Es que tenemos 5 de electrónica. Nos faltaría otros 5. A ver, tenemos una radio aquí, que yo creo que la radio, ¿cuánto nos da de electrónica? Nos da 2 de electrónica la radio. En un momento dado puedo vender la radio. Y habría que ver. Nos quedamos sin lámpara. Esto da cristal y metal. Vale, y esto es el teléfono, que nos da 1 de electrónica. Va la cosa ahí, ¿eh? ¿Cómo va esto? Vale, pues eso. Vale, pues nos vamos a ir a dormir tranquilamente. Y en el próximo episodio ya veremos a ver cómo lo hacemos. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.